Renato Tapia encabeza la salida. Ya pueden ver a Renato Tapia, es el primero que sale. También está Paolo Guerrero, ¿va? Están, te digo, me parece que están casi todos. Está Renato, Paolo Guerrero, Advíncula, Jordi Reina, Carlos Ascuez, Alexander Callens, Gabriel Costa. Llegamos en vivo desde Montevideo por Gol Perú con este banderazo, el saludo de los futbolistas peruanos a la hinchada. Ahí está Zambrano también, Luis Abrán, Marcos López, Christopher González, salió Aldo Corso, Trauco. A ver, si cuentas están todos. Ajá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahí está el Fajeme, ahí está Cueva, Bayón está detrás del Pato Álvarez. Le hacen un espacio entre Galese y Cáceres, le hacen un espacio a Jover para que la gente lo vea. Porque lo tapaban. Oreja Flores está justo detrás de Ascuez y Jordi Reina está Oreja Flores. Al costado de Santa María. La gente no lo puede ver, lo ven los que están en el sector derecho. Jesús. Sí, sí, nos acabamos de ver, no sé si tú lo estás viendo, Jesús, una niña que y se una ha niña, acercado. Y una niña que alcanzó, fíjense el detalle de la niña que alcanzó a Paolo Guerrero. Exacto, está emocionada. Es lo que genera el fútbol, ¿no? Es lo que genera la selección. Pobrecita, está llorando. Lindo momento de la emoción de la pequeña, ¿no? Claro, por supuesto, para ella, Paolo Guerrero es su héroe, así, tal cual. No me da que le va a regalar su camiseta, le va a regalar. Y bueno, sí, y ahora se puede aprovechar este momento, y sí, por supuesto, para que el hincha le demuestre su afecto a la selección. Fíjense el detalle, van a posar con la niña todos, bueno, los que están más cerca van a posar con la niñita que pudo tener oportunidad de abrazar a Paolo Guerrero, de tomarse la foto. Qué linda. Súper emocionada esta niña. Y por ahí se acercaron unas personas de seguridad para quererla sacar, pero Paolo dijo no, acá se queda. Y Nicolás Rey la carga y ya la lleva a donde están sus familiares. El jefe de prensa de la selección carga a la niña para poder conducirla a donde están sus familiares. Pero se saca la camiseta. Galese se sacó la camiseta, ¿no? Galese se sacó la camiseta. Una polera de la selección se la dio Paolo. Y Paolo va a desatar la locura. Bueno, se la da a Nico Rey para que la pueda entregar a la niña, a los familiares de la niña. Un gesto del capitán de la selección. Pero me parece que el que lo anima a hacer eso es Advíncula, ¿no? Le dice, anda, anda, le entrega la camiseta, el suéter, claro, no sé, y le dice. Y ahora lo empujan a Oreja para que lo quieren hacer bailar. Jesús. Ya se van. Se cumplió el tiempo, se van. Muy poco han estado. Lo complican, ¿no? Ya se retiran los jugadores de la selección. El tema del baile. Bueno, no duró mucho la salida de los jugadores. Claro, es un lindo gesto. De alguna manera es la forma como agradecen a la hinchada.